La humanidad para mí es tratar con solidaridad a los pacientes, transmitir compasión con el dolor ajeno, empatía y comprensión. Mi día a día transmito la humanidad llamando a los pacientes por su nombre, porque es importante crear un vínculo de confianza, respeto. La comunicación verbal y no verbal es necesaria para tener en cuenta sus emociones, pues la tristeza, la angustia, empatizar con sus miedos. Mantener su dignidad protegiendo su intimidad es fundamental. Respetar y entender su religión e ideología sin hacer prejuicios, ninguno además. Y en definitiva, atender, facilitar y cubrir las necesidades del paciente de la manera más humana posible. Normalmente hay una complicidad entre enfermera-paciente o auxiliar y paciente, ya que tienes que crear ese vínculo de confort y de tranquilidad y de cercanía. La parte humanitaria en la época COVID ha sido más complicada debido a que al llevar unos uniformes, la frialdad y todo lo que puede, el respeto y el miedo que te puede transmitir, pues hemos tenido que trabajar más eso para poder darles la sensación de seguridad, con lo cual hemos intentado que realmente estén más acogidos de lo normal.